しっかりしろ秀吉。秀吉。秀吉。秀吉殿。おじきは政務が山ほど残っている。水成、てめえなんでそんな涼しい顔してやがる。なぜ今泣かない。その賢い頭、泣き方すら忘れたか。泣けよ泣けるだろ水成。聞こえるか、城内に響く家康殿の泣き声が。あの家康殿ですら。泣いても秀吉様は戻らぬ。俺には俺のやることがある。主君を失ったばかりの男には見えんな。家康は本当に悲しみ、心から泣いている。だが奴は明日には変われる。目指す者のためなら涙や情など容赦なく捨てることができる。ああ、家康は底知れぬ男だ。だから変な気は起こすな。余計なお世話だ。誰に出す書状か知らないが、字がにじんで使い物にならぬだろう。もう今日は休んだ方がいい。余計なお世話だ。諸大名の働きにより小田原の北条は滅亡した。豊臣秀吉のもと天下は定まったかに思われた。だが秀吉が死に、その翌年に重鎮の前田利家が死去すると、天下が大きく動き出す。関東250万石の大大名徳川家康が台頭し、彼と対立していた石田三成を中央より排除したのである。天下への野心をあらわにした家康に対し、上杉家の直江兼続は弾劾状を送りつけ挑発。上杉に謀反の動きありと断じた家康は、諸大名に上杉討伐を号令し、会津へと出征した。その背後で上杉に呼応する形で石田三成が挙兵。秀吉恩子の武将たちに決起を呼びかける。天下は家康と三成によって二分されようとしていた。この大きな流れが真田家にも悲しき亀裂を生む。真田の将、第二次上田城の戦い。三成殿が
我らの助力を求めている。すぐに出陣し徳川軍を止めましょう。兄上。三成には答えられん。真田は徳川につく。兄上。三成の志はわかる。だがそれだけだ。戦には勝てん。家康殿は三成以上。勝ち目がないから友を見捨て強者に寝返ると。それでは真田の意地が立ちません。意地を曲げても守らねばならぬものがある。物の負が意地を捨てて何が残るのです。武田や織田の行く末を思い出す。家がなくなれば物の負ですらない。魂があれば戦える。三成につけば死ぬと言っている。それぞ本望。雪村。信行様。兄上、許してください。私には意地を貫くことしかできません。たとえ兄上と敵味方になろうとも。ご武運を。雪村、戻れ。雪村。Bueno, por fin, la segunda batalla del Castillo de Ueda, Samurai Warriors. Empezamos por el bando de, digamos, Sanada. A ver, la historia aquí es un poco compleja. No se sabe exactamente lo que ocurrió. Voy a irme cogiendo ya Yukimura y Kunoichi. Por esto, en esta partida se consigue la quinta arma. Arma rara, arma especial. Seguramente que siempre diga quinta arma por costumbre. La arma rara de Kunoichi, así que... Me la cojo y eso. También está Kaihime, no sé muy bien por qué. Del bando de Hoyo. Nunca se han llevado especialmente bien. Yukimura está... Esto debe ser narración, que no debería... Yukimura, ten un monólogo interno. Ahí está. Kanetsugu-dono. ミツナリ殿は京で挙兵し徳川軍を引き寄せる。金継殿は伊達を討ち返す刀で徳川軍の背後を襲う。私はここで徳川の別動隊を止めてみせよう。我らの力を合わせればミツナリ殿の理想は現実のものとなる。そして何よりミツナリ殿に感謝している。モノノフとして命を落として戦える機会を与えてくれたことを。兄上、後悔はありません。兄上の前でモノノフの生き様示してみせます。Bien, estupendo. Vale, por fin. Tengo alguna cosa que cambiar por aquí. Dejarme que las mire antes de que me dé cuenta que tengo puestos objetos que no debería. Como a veces. Más velocidad, más dinero. Sí, creo que están igual. Desordenados, pero igual. Caballos, tenéis caballos, tenéis caballos. Bien, vale. Ahora sí. Castillo de Ueda, la segunda batalla del Castillo de Ueda, como está diciendo. Hay mucha. Aparentemente no se sabe exactamente muy bien por qué cada uno de los hermanos se fue por su cuenta. En el juego no sé exactamente qué habrán decidido. Seguramente el romance sea el factor decisivo de por qué se han ido cada uno por su cuenta. Voy a empezar con Kunoichi. Ya digo, cuando consigo su arma rara y me lo tenga. Esta partida creo que es el único arma que conseguí de la forma que se supone que conseguirla. Hay dos formas de conseguir armas raras. Uno, haciendo lo que te... haciendo la partida del personaje que sea con... creo que son prácticamente todas las misiones.
hechos por ese personaje y matar además a 1000 personas y todo eso en difícil o más. Estamos en el castillo de Ueda, como siempre. Buenos días, caballeros, por favor síganme. Si no les importa, vamos a comenzar la visita. Pueden entrar por esta puerta y no esperen ningún tipo de emboscada y nada parecido. En el castillo de Ueda no nos gustan esas cosas. Nunca jamás hemos emboscado a la gente. Por favor, no se despiste, caballero, por favor, venga por aquí. Así mejor. A ver, creo que tenemos un borracho en el grupo. Oiga, deje de molestar a los turistas. Venga por aquí. Madre mía, de verdad. Estas cosas ya no son como antes. Ya la gente se despista enseguida. Por favor, ese tío se queda atascado todo el rato. Dejar de molestarle. Tiene que llegar hasta aquí. Por Dios. Uno de dos. Uno sí que ha llegado, pero el otro está todavía por ahí. Dios. No me gusta utilizar la violencia, pero estoy autorizado a abusar de mi posición. Ahora que ya han llegado, ya puedo matarlos si quiero. Tiene que ser una escena de vídeo, pero confío en que saldrá tal que ahora. Ha salido ya la confirmación, ya los puedo matar tranquilamente. Voy a matarlos solamente porque pueden dar objetos y eso. Pero me han quitado un montón de vida mientras hacía de guía, por Dios. Les stunean, lo cual es más fácil pegarles y eso. Y ya está. Algo, madre mía, 3 objetacos. ¿Y tú por qué tienes toda la vida? A ver. Hay una misión secundaria por ahí con Yukimura. Yukimura, si os fijáis, está ahí arriba esperando como un perrico. Porque hay una misión secundaria que tiene que salir. Por cierto, rutas secretas ninja por aquí. No son exclusivamente ninja, pero vamos. Llama al caballo. Tengo que buscar al auténtico Hanzo Hattori. Y este no lo es. Tiene un brillo a su alrededor. Si os fijáis, tiene como un efecto raro a su alrededor. Eso quiere decir que no es el auténtico. Tengo que matar al auténtico Hanzo Hattori. Puedo matar a los clones estos también, pero lo estoy haciendo porque, ya digo, tengo esta partida memorizada como para conseguir la quinta arma de Kunoichi. Probablemente a lo mejor hago algún vídeo secundario de cómo conseguir las quintas armas, pero si matas a alguno de los falsos no te cuenta. Seguramente lo hagan un vídeo. ¿Dónde? No te escondas, que te he visto, malnacido. Tú eres él, de verdad. Fantástico, te voy a matar en plan ninja, solo para celebrarlo. Te voy a hacer el ataque ninja. Espero matarlo. Totalmente censurado por muchísima violencia. ¿Me has dado algo? Tal vez. A ver. Voy a cumplir la misión. Ya digo, esta partida solamente utilizo mucho a Kunoichi. Es ligeramente más rápida y además, en mi mente estoy haciendo la partida de... Estoy haciendo la misión de conseguir la quinta arma, aunque no necesariamente. Solamente por como seguramente hago un vídeo. Yukimura, venga, tú también. Espérate, he visto algo. Más vida, no era nada. Nada, Yukimura, participa tú también un poco. Hay que llegar hasta ahí arriba. Me había sido un objetivo y tengo que llegar por arriba. La mayoría de veces hay que ir por rutas de estas ninjas. Porque vienen un par de generales a fastidiar. Yukimura se ha ido de donde estaba. ¿Ya no estabas vigilando la misión optativa que puede salir? Hay una misión optativa que era donde estaba Yukimura antes, que básicamente era para que dejaran de mandar refuerzos la gente. Y es bueno y no es bueno hacerla. Porque si tienes que matar a 1000 personas en menos de X minutos, que es otro de los requisitos para conseguir las quintas armas, es mejor no hacer esa misión. Vamos a lo que íbamos. Se nos ha independizado el hermano, no se sabe exactamente muy bien por qué, porque la documentación no es la mejor del mundo, pero hay 2 teorías. Bueno, hay varias teorías, pero la teoría más extendida y la que probablemente yo creo que tiene más posibilidades de ser la cierta es que Masayuki Sanada, después de que se separan los dos ejércitos, por esto ya sí que ha muerto por fin el Hideyoshi Toyotomi, que lo estaba queriendo yo matar antes de tiempo normalmente. Hideyoshi ya ha muerto y ahora mismo Japón está dividido en 2 facciones. La facción del este y la facción del oeste. Ahora mismo, básicamente, Japón se ha convertido en los Estados Unidos antes de que los Estados Unidos se fueran los Estados Unidos. Y los de la costa este no se pueden ver con los de la costa oeste. Básicamente lo que está ocurriendo. Y entonces Yukimura se va con la costa oeste porque la costa oeste la tiene...
controlada el... Joder, ahora mismo no me acordaré del nombre. Mitsunari, no. Estoy diciendo. Sí, Mitsunari Ishida. Sí, no, lo había dicho bien. Empanado total y absolutamente. Mira, Kunoichi está queriendo hacer la misión secundaria. Venga, Kunoichi, solamente porque sí. Ves a hacer la misión secundaria. Si matas a estos dos tíos, dejan de venir refuerzos. Porque ahora mismo las tropas del centro del mapa se respawnean infinito, por cierto. Es súper divertido. Pero si mato a esta gente, ya no. Son una misión secundaria. Creo que me dan dinero o alguna tontería. Si llega a salir eventualmente la misión. A ver, se me han hinchado las pelotas. Vamos a tener una fiesta aquí. Me he cansado de que esto sea complicado. Vamos a hacerlo todo mucho más fácil. Total y absolutamente injusto, lo sé. Lo sé. Pero no me arrepiento de nada. Luego tengo que mostrar un elemento que hay en las armas que es súper entretenido. Para estar en este modo todo el rato. Súper injusto. ¡Qué bestialidad! He matado, sí, todo el mundo ha muerto. Yukimura, te voy a utilizar solamente porque te estoy marginando muchísimo en esta partida. Ya digo, se fueron unos con Mitsunari Ishida, otros se van con Ieyasu Tokugawa. Yukimura, como es parte de los tres amigos, pues se va con Mitsunari, evidentemente, pues son super amigos. Y aquí nos quieren hacer creer que es un poco por la relación entre Inaime y Nobuyuki, que Nobuyuki se vaya al otro bando. Pero en realidad, una de las teorías más extendidas es que Masayuki, el padre de ambos, para asegurar la permanencia, o sea, la supervivencia del clan, porque el bando que pierda, generalmente, pues, todos los aliados que tuvieran los van a intentar mandar a la mierda, generalmente. Entonces, para asegurar la supervivencia del clan Sanada, lo dividió. Mandó a un hijo con un bando, al otro hijo con el otro bando, y ya está. Aquí, paz y después gloria. Claro, o sea, los conflictos familiares luego un poco, las reuniones familiares muy violentas todas. No saben qué pueden decir o qué no decir en las cenas familiares y qué sería considerado traición y qué no. Así que no fue la mejor temporada del mundo para los Sanada. Pero oye, así por lo menos se aseguraron de que el clan sobreviviera. Y ya, para mí tiene bastante sentido, probablemente sea lo que ocurriera. Ya digo, no es seguro, no es oficial, no se sabe seguro. No hay documentos que lo atestiguen, pero no veo por qué, no tengo nada en contra. Masayuki, nombre sabio, donde los haya. Y voy a matar a este tío. Bueno, por cierto, va a haber un vídeo cuando cambie a Yukimura, me parece. O no sé si en esta o en la siguiente partida. Voy a matar a este general, es un objetivo, me gusta hacer objetivos. Espero no haber fracasado el de Yukimura, tontamente, por no prestarle atención nunca. Pues esta partida, en mi mente es la partida de Kunoichi. La he repetido como 15, 20 veces. Para que me dieran el arma porque no sabía que había que hacer, pues está en japonés. Lo he fracasado vilmente. Creo que he matado al tío demasiado tarde. A ver. Inaime, ven aquí, hombre. Mujer, tal vez. Aquí, bueno, evidentemente ya estamos con Rato. Esto es todo el rato ya con Rato Kugawa. La mayoría de las partidas de Sanada ha sido con Rato Kugawa, pero un poco más, ¿por qué no? Mira, Kunoichi, ¿qué haces por ahí? No me he dado cuenta que has venido para acá. Te voy a mandar a otra misión ahora después, por cierto. Jope, no se piensa morir. Vale, ya. Gracias. Me parece que se hubiera llegado antes con Yukimura Bion. Ah, no, el vídeo es ahora. Gracias. Porque evidentemente la rivalidad entre hermanos tenía que aparecer en algún momento, o sea, estaba claro.
hermano, cuentas como jefe. O sea, el jefe en realidad aquí es Ieyasu, pero si juegas con Yukimura te cambia al jefe para que sea el hermano y te hagan todo el combate. Esto, la verdad, va a ser un poco falta de respeto por mi parte, pero quedaos aquí haciendo el combate mortal. Es que se me ha olvidado matar a dos generales, y además uno de ellos tiene misión optativa. Y me encanta... No puedo ver puntos rojos en el mapa, me da tiricia. ¿Y tú qué haces animando a las tropas? ¿No te da vergüenza? Solo una escapada de último momento... No me van a dar... Por cierto, ya digo, este no es el vídeo de cómo conseguir la quinta arma. No he hecho las cosas que hacen falta para conseguir la quinta arma. Y además, hace falta hacerlo en dificultad difícil o más. Yukimura está cobrando, así que ese va a ser mi límite de tiempo. Que no se muera Yukimura. Bien. ¡Hola! ¿Cuánto tiempo sin vernos desde la historia de Nobunaga? No sabía que te habías ido con el otro. Si no te importa, tengo un poco de prisa. Esta es una misión optativa, te da un arma. Y ya que estoy conseguir armas medio especiales, no me viene del todo mal. Ah, no, te da dinero, recordaba mal. Da igual, es mi dinero. Y ahora es la excusa perfecta para abandonar a Yukimura, que puedan hacer el combate entre hermanos. Aquí, más espectacular. Y por más espectacular que decir total y absolutamente anticlimático, pues pienso utilizar todos los objetos. Pégame. ¿No? Esperaba más de ti, el primogénito de la familia. Está faltando aquí al respeto. Está faltando al honor de los Sanada. Masayuki ahora mismo se está retorciendo en su tumba. En realidad no está muerto, pero no importa. Te estás dando cuenta ya que no puedes luchar contra Yukimura. No, es el poder de tener objetos totales absolutamente injustos. La pelea podría haber sido hasta interesante, pero me encanta fastidiar todos los momentos épicos. Esperaba que me diera algún objeto, pero no me lo ha dado. Así que eres un mal hermano, que lo sepas. Y no me parece bien que traiciones al clan y esas historias, ¿eh? Ya un poco feo. Me voy. Que te den. Pero eso. Te hacen aquí el combate de los hermanos. Pero no se va a volver... No os preocupéis. No se va a volver viejo esto de la pelea de los hermanos, porque la siguiente partida también va a haber... He fallado la misión de Kunoichi, me cago en... La tenía, creo que a falta de 3 segundos o algo así, no la llegué a hacer. También había una misión con Keihime, ¿quién le importa Keihime? Bando de Hoyo, no sé muy bien por qué se han unido aquí. No les he invitado a nadie, hasta el último momento... Takeda y Sanada y Hoyo no se han llevado especialmente bien, pero... Aquí vienen a ayudarnos, no sé por qué. O solamente Keihime. Debe haber algún rollo de amistad o alguna historia por ahí que nos hemos perdido. Como está en japonés, pues no ayuda. Y niveles para todos, armas un poco patéticas. No, ninguna tiene buen ataque. Esperaba algo mejor. Pero oye, ¿qué se le va a hacer? No se puede hacer nada. Históricamente, por cierto, ganamos esta batalla. ¡Yuhu! ¡Viva Sanada! これで秀忠の軍勢は関ヶ原に間に合わないだろう。あとは三成殿の采配で。雪村様。申し上げます。関ヶ原にて西軍は敗北。三成殿は六条河原にて処刑されたとのこと。そんなはずがない。三成殿が敗れるなど。 雪村様。 Bueno, eso es todo. Hemos desbloqueado ya, por cierto, las partidas ya empiezan a tener estrellicas, 9 y 10 estrellas. La última partida de Yukimura, pero antes toca completar la otra partida, la partida de... Hay que ver el punto de vista de Nobuyuki, que también tiene su punto de vista. Ya digo, estas partidas son dobles, son dos partidas, así que nos vemos en el siguiente vídeo con el otro punto de vista, Nobuyuki defendiendo el amor imposible entre Nobuyuki y Naime y esas cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.